Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Pues bueno, he avanzado aquí hasta el primer nivel que vamos a hacer, que es la guarida de la bestia. Que si no me equivoco, en este nivel nos persigue una serpiente, a modo como si fueran el Crash, el oso o alguna cosilla así. Y el trofeo misceláneo de este nivel consiste en no reventar velas de fuego. Parece una chorrada, pero con reventar una, el progreso se nos va a la verga. Entonces, vosotros tenéis que decidir si queréis probar del tirón el completar el nivel sin destruir velas, o primero el nivel y luego en la contrarreloj, por ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a intentar no destruir velas y os voy a enseñar a cómo no destruirlas, que al igual luego pues me sale mal, pero tenemos el rebobinar, ¿vale? Entonces, como tenemos el rebobinar, estamos como un poco a salvo, ¿no? Estamos ahí como un poquillo a salvo, ¿vale? ¿Por qué os digo que es difícil? Porque como veis, aquí, intentar meteros y golpear las botellas con el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como veis, eliminar una vela se puede hacer muy fácilmente. Y parece que no, pero una vela es prácticamente nada. Aquí ahora mismo pues hemos reventado todas, así que de lujo. ¿Vale? Cuidado porque aquí delante tenemos botellita. ¿Vale? 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 Perfecto. Estos enemigos podemos ir aquí a saco, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Aquí volverán a haber velas. Simplemente doble salto. ¿Vale? Cuidado con esta. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es saltar sobre ellas. Las que donde haya botellas con velas, saltar sobre ellas y ya está. No os calentéis mucho la cabeza porque simplemente poniendo el cuerpo encima de Sly, la botella, como habéis visto, pues acabará por romperse. Lo contrario, si damos un bastonazo, pues lo que podemos incitar es a romper también la vela. Y no queremos eso. Que como digo, se puede rebobinar, ¿eh? No os preocupéis mucho por eso. Pero si podemos hacerlo bien a la primera, que se quite ya el resto. ¿Vale? Botella aquí. Tenemos 15 de 30. En principio, creo que no me he dejado nada por el camino. O creo que no me he dejado nada. Esperemos que no. Vale. Pasando estos mosquitos, la verdad. Vale, pues cuidado que tenemos botellas. Vale. Pasando de los mosquitos, chicos, pasar de ellos. Pasar lo que podáis de ellos, ¿eh? Aunque nos golpeen. Es que no quiero golpearlos por el tema de romper una vela. Pero vale, ahora que se han acercado, me sirve. Bueno, hemos perdido un amuleto, pero realmente no pasa tampoco absolutamente nada. Pues tenemos 95 monedas, ¿vale? Roto y una botella. Cuidado. Es que al llegar ahí, macho, se ha quedado más pillado. Por suerte, como somos inmunes al agua. Ahí está, volvemos aquí. Ahora. Entonces, cuidado con este enemigo ahora. Vale, golpeamos. Y aquí saltamos. Está, pillamos toda la botella. Estamos 22 de 30. Oye, pues ni tan mal, ¿vale? Podemos volver, ¿eh? O sea, en esto tener en cuenta que aunque nos deslicemos, ¿vale? Podemos ir a dobles saltos hacia detrás y poder pillar estas botellas que se nos queden por ahí pendientes. Vale, nos faltan aquí dos botellas y ahora tener en cuenta, cuidado con las velas, ¿eh? Tener cuidado con las velas. Vale, botella aquí. Botella ahí. Si me golpease la serpiente no me importaría mucho. Ojo que me gustaría coger ya la última botella y olvidarme de ella. Me gustaría mucho. Ahí la tenemos. Vale. Cuidado con las velitas. Vale. Cuidado que se aproxima rápido. Rápido y ferozmente. Vale, nos ha dado, pero no pasa nada. No pasa nada. Mientras, porque nosotros no estamos rompiendo las velas. Ahora que las está rompiendo la serpiente. Pero nosotros no las hemos roto. ¿Vale? Y en principio debería saltar aquí el trofeo. Que no sé si saltará. Voy a finalizar el nivel. Pero bueno, tenemos aquí la caja fuerte. Vamos a abrirla primero. Y si lo hemos hecho bien, el trofeo debería de saltar. Si no salta, pues nada. Lo dejamos ahí. Se repetirá. 4, 4, 4. Ok. ¿Vale? Perfecto. A ver qué habilidad tenemos. Una nota más moderna. ¿Cómo piratear ordenadores de Bruce O'Hoole?
Con los datos de esta página, seguro que puedo conectarme al reparto de tareas de cada escondite y proyectar los datos de los guardias en tu vino.com. Vale, otro trofeo, gente, otro trofeo, es que necesitamos saber el nombre de 10 enemigos. Y eso es muy fácil, porque hay más de 10 enemigos ubicados en todo el juego, pero hay que ponerse vino.com, mirarlos y que se registren los datos. Vale, pillamos la llave. En principio no nos dan el trofeo, pero si no nos lo dan es porque hemos roto alguna vela sin querer. Que tiene toda la pinta del mundo. Pero básicamente hay que hacer este nivel así, sin romper ninguna vela, ¿vale? Efectivamente no ha saltado. Así que nada, chicos, lo repetiré yo fuera de cámara. Pero bueno, nos vamos a por el siguiente nivelito. Así que nada, chicos, lo he dicho, espero que os haya gustado este capitulillo. Nos vemos en el siguiente vídeo directo, lo que surja. Un suerte y hasta la próxima. Adiós.